Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestra página de Facebook CNC Bugavisión. Esto es CNC Noticias Bugavisión, que corresponde al 25 de julio de 2018. Así inician las noticias. En hechos que son materia de investigación, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego el bugueño Johan Steven Pérez Navarro, conocido por sus amigos como Taz. El homicidio se presentó en zona rural de Anserma Nuevo. El hecho de sangre se presentó cuando el hoy fallecido se movilizaba en motocicleta a la altura de Anarco, zona rural de Anserma Nuevo. Joan Steven Pérez Navarro, de 29 años de edad, era hijo de Nancy Navarro y Franklin Pérez, ya fallecidos. Las gestiones para traer el cuerpo de Joan Steven a la ciudad señora estuvieron a cargo de su abuelo, quien reside en el barrio Santa Bárbara, para posteriormente darle cristiana sepultura. Joan Steven Pérez Navarro era conocido cariñosamente por sus amigos como Taz, quien desde este miércoles dejó de ser parte de este mundo terrenal. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En el siguiente informe judicial relacionaremos un accidente de tránsito en Cartago, las capturas de alias Tío y alias Gago en los municipios de Buenaventura y Florida. Julián Andrés Moreno Vázquez, alias El Tío, presunto cabecilla de la estructura delictiva denominada Local que delinque en Buenaventura, fue capturado en flagrancia en una vivienda ubicada en el barrio Alfonso Lleras Camargo, sector La Ruñidera, del puerto sobre el Pacífico colombiano. Con medida de aseguramiento consistente en detención de establecimiento carcelario, fue cobijado Donay Cuero Valencia, alias Gago, señalado de su presunta participación en el homicidio de Nivaldo Rebolledo Rico, jefe de planeación de Florida, en hechos ocurridos el 31 de mayo de 2017. Sobre la vía Zaragoza-Cartago, cerca al sector conocido como El Placer, una pareja que viajaba en motocicleta perdió el control y cayeron a un costado de la carretera. La mujer murió de manera inmediata y el hombre fue trasladado por los bomberos a una clínica de Cartago. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle se pronunció ante la compra de un lote en el sur de la ciudad donde quedará el campus universitario. Según la representante de la comunidad estudiantil, ellos estarán atentos para que en este proyecto no se repita la historia de lo que ocurrió con el lote en el norte de la ciudad. Los estudiantes de la Universidad del Valle, a través de un escrito que contempla varios puntos, se pronunciaron frente a la información generada por el rector de la universidad sobre la compra de un terreno para la futura sede del campus universitario. El primero de ellos es que saludamos la voluntad política del rector Varela para querer hacer el campus de Univalle Buga una realidad. El documento generado por la comunidad estudiantil de la Univalle llama también a estar pendientes de la futura obra. El segundo es que le pedimos a toda la comunidad pues universitaria que estemos al pendiente para que una vez se tome, se tenga el terreno, se tome posesión real del terreno para que no vuelva a pasar lo que sucedió con el lote del norte y lo invadan. Estos jóvenes esperan que el rector del Alma Mater comparta con ellos la buena nueva sobre el campus universitario. Y el tercer punto que tenemos es que por favor el rector socialice el proyecto de campus que tenga destinado para la Universidad del Valle. Sí, queremos los estudiantes conocer ese punto y poder hacer parte de ese proyecto. Además de estos puntos, en el escrito también está el tema del bienestar universitario. Incluso en el tema de bienestar universitario hemos logrado un punto de ellos y es lograr unos subsidios de alimentación para la gente que vive, para los estudiantes que viven fuera de Buga. La idea es que eso a medida que pase el tiempo pues tenga mayor cobertura, pero por ahora hemos avanzado en ese tema. Con este pronunciamiento se espera que los estudiantes estén vigilantes sobre las decisiones futuras sobre la construcción del campus, para que no vaya a ocurrir lo que sucede con el terreno ubicado en el norte de la ciudad, el cual está a la deriva e invadido. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Con la participación de grupos folclóricos de México, Ecuador y Colombia, se llevó a cabo el Festival Internacional de Danzas Folclóricas Colegio Cooperativo Obrero del Valle. Durante varios días en la ciudad señora estuvieron las delegaciones de México y Ecuador, grupos folclóricos que junto a jóvenes del Valle y de Buga engalanaron una versión más del Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Colegio Cooperativo Obrero del Valle, que una vez más se tomó el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga, además de las presentaciones que estos grupos tuvieron en varias instituciones educativas tanto de Buga como de Guacarí. El evento de clausura de este encuentro nacional e internacional se cumplió en el Teatro Municipal,
donde por espacio de 2 horas, propios y visitantes disfrutaron de una velada artística al mejor estilo del folclore extranjero y colombiano. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. En la Cámara de Comercio de Bogotá se desarrolló la primera cumbre con los 32 gobernadores del país y el presidente electo Iván Duque. El evento organizado por la Federación Nacional de Departamentos buscó un espacio para que los mandatarios departamentales expusieran los retos que debe asumir el nuevo gobierno con relación a las regiones del país. Un balance altamente positivo. Pudimos expresarle en el inicio de su gobierno, que es la etapa más importante porque es la planeación, la construcción del plan de desarrollo, la perspectiva, la visión y el trabajo que hemos venido desarrollando los gobernadores del país en relación con materias tan prioritarias como la salud de los colombianos, la búsqueda de una salud con mayor prevención, promoción, menor intermediación financiera, robustecimiento de la red pública hospitalaria, una visión sobre la educación y sobre el acompasamiento entre calidad, infraestructura y profundización de la misma, habilidades y talentos nuevos para destacar una visión en el siglo XXI de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y niños. Finanzas territoriales, la reforma al Sistema General de Participaciones, la búsqueda de propuestas y modelos muy concretos para mejorar la articulación entre lo central y lo descentralizado, la ley de regiones y su apoyo para buscar un mayor acercamiento a una visión regional y una visión de desarrollo territorial, y temas fundamentales medioambientales, de seguridad, de posconflicto, de desarrollo rural. Creo que abarcamos toda una agenda que es un plan de desarrollo, entregamos un documento ya seriamente consensuado y seriamente trabajado por la Federación con todos los departamentos para que se convierta en un insumo, y además hemos solicitado ser parte de la construcción de ese nuevo esquema de Plan Nacional de Desarrollo, y el presidente ha sido generoso al ofrecernos precisamente la articulación, un trabajo de gobierno en regiones y un trabajo articulado con los sectores que hoy aquí propusimos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través de la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook CNC Bugavisión y a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones. Los invito a esta pausa comercial. Ya volvemos con mucho más en CNC Noticias Buga. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Nuestra institución hace 50 años nació como una idea, se consolidó como un proyecto y hoy vive como una propuesta dinámica construida día a día desde el mejoramiento continuo. Liceo de los Andes FUNED, educación de calidad puesta al servicio de la región. Inscripciones abiertas. Informes www.liceodelosandes.funed.org.co. Carrera 12, Salida Sur, 1460. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional.
Se creció. Ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Diferentes entidades se han vinculado a la segunda carrera atlética incluyente Ser Inspiración, que se llevará a cabo el próximo 19 de agosto. Nuestra compañera Joana Ramírez estuvo con Luis Francisco San Clemente, quien dio a conocer los pormenores de la nueva empresa que se vincula a este evento deportivo. Para este próximo 19 de agosto se llevará a cabo la segunda carrera Ser Inspiración en la ciudad de Guadalajara de Buga. Diferentes entidades se han vinculado a este importante evento que tendrá lugar acá en la ciudad señora, y para esto tenemos a Luis Francisco San Clemente, quien es uno de los organizadores de este importante evento. Bueno, Luis Francisco, una noticia bastante importante para la carrera Ser Inspiración. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Sí, para nosotros como Corporación Ser Inspiración, que son los promotores de la carrera, quienes son los que la están organizando, pues en realidad es un aliciente, es un motivo muy grande para continuar con este grande proyecto, y es recibir la noticia de que grandes empresas a nivel local, como es el Centro Comercial Buga Plaza, nos está apoyando. Hemos coincidido este año con su aniversario número 11 y hemos creado la campaña Un Momento para Dar de Corazón, que es que consiste en que las personas que compren o hagan compras superiores a 50,000 pesos van a donar 5,000 pesos de la compra que hagan. No es que la persona lo haga, sino el centro comercial, de ese valor va a donar 5,000 pesos para la carrera Ser Inspiración. Y bueno, eso es otro motivo para sacar adelante ese proyecto, para sostenernos en estas iniciativas y que son de impacto no solamente a nivel local, sino a nivel regional y nacional, porque la carrera atlética Ser Inspiración se va a convertir este año en la carrera atlética más incluyente de toda Latinoamérica. Bueno, Luis Francisco, ¿estas compras se deben realizar en qué sectores o en qué almacenes del Centro Comercial Buga Plaza? En cualquier local del Centro Comercial Buga Plaza, por compras superiores a 50,000 pesos, las personas o la entidad va a donar 5,000 pesos a la carrera Ser Inspiración, hasta un tope de 5 millones de pesos. En realidad es una campaña que va durante todo el mes de agosto, y no solamente la campaña, sino que aquí mismo vamos a hacer las inscripciones a partir del 1 de agosto hasta el 15 de agosto, y el 17 de agosto aquí mismo en el local 170 vamos a hacer la entrega de los kits de carrera. Un momento para dar de corazón para la carrera Ser Inspiración, una de las más importantes, no solamente en Guadalajara de Buga, el Valle del Cauca, sino en todo el país, y que el próximo 19 de agosto los ojos de Colombia van a estar en Buga. Sí, en realidad este año la carrera se catapulta bastante, porque vamos a contar con más de 200, 250 más o menos atletas paralímpicos. Aparte, pues se convierte en la más incluyente, como te decía, de toda Latinoamérica, por sus 15 categorías, casi 7, 8 categorías para personas con diversidad funcional. Y bueno, qué bonito que en Buga se estén liderando esos proyectos, qué bonito que en Buga no solamente apostemos a otras cosas, sino que también apostemos al deporte, a la inclusión social, y qué bueno que la carrera sea pionera en este tipo de eventos. Además, hay que recordar que a este evento, que llega a su segunda versión, se van a vincular deportistas a nivel internacional. Sí, vamos a traer a varios de los mejores atletas del mundo a nivel paralímpico. Viene Rafael Botello de España, viene Eduardo Dutra de Uruguay, viene Jonathan Herrera de Ecuador. En esos días decíamos un balance de qué maratones han corrido, y hay más de 10 maratones a nivel mundial ganadas entre los atletas que van a participar. Van a ser ganadores de la Maratón de París, de la Maratón de Roma, de la Maratón de Madrid, de la Maratón de Buenos Aires, de la Maratón de Uruguay. O sea, ganadores de grandes carreras a nivel mundial muy reconocidas van a estar aquí en la ciudad de Buga. Y qué bueno que lo hagamos aquí en esta ciudad y que mostremos lo bonito que tenemos. Bueno, Luis Francisco, por último, una invitación para que toda la comunidad de Guadalajara de Buga, para que todos los vallecaucanos lleguen hasta el Centro Comercial Buga Plaza y se unan a esta campaña Un Momento para Dar de Corazón. Bueno, sí, yo creo que cada persona va a ser patrocinador a través de la campaña, Un Momento para Dar. A partir del 1 de agosto vamos a estar aquí en el Centro Comercial Buga Plaza haciendo las inscripciones en la carrera de manera presencial. Vamos a estar de manera continua hasta el 15 de agosto, y el 17 y 17 de agosto vamos a estar aquí entregando los kits de competencia. Durante todo el mes el Centro Comercial nos va a apoyar con esta campaña para sacar adelante este proyecto y para hacer cosas que en realidad agreguen valor a nuestra ciudad.
Bueno, muchísimas gracias a Luis Francisco San Clemente, integrante de la Corporación Ser Inspiración. Recuerden, un momento para dar de corazón son 50,000 pesos. Por compras mayores de 50,000 pesos, ustedes donan 5,000 pesos a esta importante labor. Informó Joana Ramírez para CNC Noticias Buga. Para este jueves 26 de julio se realizará la actividad denominada La Cultura Está en Voz, cita con los maestros. Evento que es liderado por la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. El conversatorio se llevará a cabo en la Academia de Historia Leonardo Tasco. La Asociación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Cultura, tiene el gusto de invitar a los bugueños y a los habitantes de otros municipios a esta primer charla con los maestros, cita con los maestros, que se realizará el 26 de julio a las 3 de la tarde en la Academia de Historia Leandro Tascón. Tendremos como invitado de honor al reconocido escritor William Ospina. Los esperamos para que disfruten de este conversatorio con este importante escritor reconocido a nivel nacional e internacional. Es escritor tolimense, uno de los intelectuales y escritores más trascendentales que tiene Colombia en esta generación nueva de escritores. Se va a realizar en la Academia de Historia Leonardo Tascón. La actividad comienza a las 3 de la tarde, va a ser un conversatorio. Entonces invitamos pues a toda la comunidad que se haga presente y que aprovechemos esta oportunidad, porque pues es difícil muchas veces traer un escritor de tan alto rango como lo es el escritor Ospina. Después de la pausa comercial, volvemos con los hechos más importantes que se han registrado en la región. En Buga, Asadero Cali Brasas. Rico y delicioso pollo asado y a la broster. Disfruta de platos a la carta. Exquisito almuerzo ejecutivo con variados menús a solo 6,000 pesos. Y mucho más para deleitar tu paladar. Servicio a domicilio gratis. Asadero Cali Brasas. Calle 16, número 1501. Diagonal a la Iglesia Divino Niño. Teléfono 239-1996. WhatsApp 323-373-2089. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parqueadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootraim Buga y Copserviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local.
Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Gracias por seguir conectados con esta emisión de noticias. Ahora los invito a conocer los hechos más relevantes de la región en el siguiente panorama regional. Siendo las 7:30 de la noche en la vía que del corregimiento de Venecia conduce a la vereda La Débora, en el sector conocido como Medio Pañuelo, zona rural de Trujillo, fue asesinado un hombre de 26 años identificado como Alexander Pulido Villa. El occiso presenta varias heridas con armas de fuego. Las autoridades investigan los móviles y agresores de este homicidio. La desarticulación de este grupo se dio tras 10 diligencias de registro y allanamiento, el cual dejó la captura de 7 personas por orden judicial y una captura en flagrancia. En cumplimiento a la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el señor Presidente de la República y el señor Director General de la Policía Nacional, en el departamento del Valle se realizaron en las últimas horas dos actividades importantes en la desarticulación de grupos delincuenciales que estaban afectando nuestro departamento. Continuamos realizando actividades operacionales con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, para desmotivar a los delincuentes a que continúen con esa actividad criminal. En los registros de allanamiento, las autoridades incautaron 45 gramos de sustancia alucinógena, 2 motocicletas y $1,457,000 en dinero efectivo. Integrantes de la Asociación de Carretilleros de Tuluá se tomaron a Plaza Cívica Boyacá a manera de protesta para exigir a la Administración Municipal respuestas y soluciones a distintas problemáticas que afectan a estos ciudadanos. Estamos en este momento haciendo una marcha pacífica, una protesta pacífica, para exigirle al señor alcalde muchos problemas que tenemos dentro de la comunidad, de que se ponga la mano en el corazón y mire que nosotros tenemos unas familias para mantener, tenemos unos hijos que estudian y él no toma ni pone cuidado en este gremio. Hay muchas cosas que nos tienen inconformes a nosotros, una de esas que nos tienen inconformes son las escombreras municipales, que ya los compañeros lo han aducido, ya lo han dicho, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que tenemos es que el señor alcalde nos quiere quitar los cuadraderos donde nos estacionamos. Eso también es una problemática porque es los sitios donde tradicionalmente nos hemos venido haciendo durante muchos años. Esta manifestación la estamos realizando ya que nuestro alcalde nos ha solicitado a nosotros una gran cantidad de exigencias hacia nosotros, pero de las cuales él no tiene ningún conocimiento. Tenemos una problemática de la escombrera del municipio de Tuluá, no hay, de la cual las grandes obras que están realizando acá en el municipio de Tuluá están llenando los pocos huecos que tenemos nosotros, que son los llamados galpones de aquí del municipio de Tuluá, donde se realizan los ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos pozos están llenos por medio de las volquetas del municipio, y a nosotros, si el señor nos está exigiendo que nos vayamos a botar escombro al municipio de Presidente, de la cual un caballo con una carretilla llena de escombro nunca va a llegar a ese estado y al municipio de allá. Los carretilleros expresan que existe una persecución a su gremio, violando con esto el derecho al trabajo de parte de la administración municipal. La temática es que el señor alcalde nos tiene una persecución, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. Están por el caballo, por las carretillas, por todo, y en toda parte se estorba. Nos manda a la protectora de animales, nos mandan a la unidad de ambiente, a la Policía Nacional, a que nos ataquen en la calle. Seguramente él recibe los informes de estas personas, de estas entidades, en sus informes que él tendrá con ellos. Pero ¿qué pasa? Él no nos da cara a nosotros para concertar con nosotros, para hablar con nosotros, para llegar a un término fijo. Ese sector de la comunidad hace un llamado a la alcaldía para que les dé una pronta solución a sus problemáticas y exigencias. En un momento nosotros le decimos al alcalde que nos deje trabajar y que lleguemos a un pronto acuerdo, ya como lo han realizado Cali, Armenia, Buga, que nosotros estamos exigiendo un vehículo de 4 llantas que se llama Chana, que dieron en Cali. Queremos derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque el carromoto que están dando en el municipio de Buga, lo dieron en Armenia, Palmira, son carros que no duran más de 2-3 meses con el peso que nosotros hemos echado, el peso que nosotros realizamos con el escombro y la arena. No están capacitados para nosotros seguir trabajando en la labor que llevamos más de 20-30 años nuestros antecesores, o sea, padres y familiares que han
una trayectoria de 50, 70 años llevan laborando una carretilla acá en el municipio de Tuluá. También existe inconformidad en este gremio por el valor ofrecido como subsidio para que cambien sus vehículos de tracción animal. Otra de las cosas que nos tiene indignados a nosotros los del gremio es que dijo que es que nos iba a dar 1 millón de pesos por los vehículos, y eso vale un caballo, hay caballos que valen más de 1 millón de pesos, las 4 ruedas valen más de 1 millón de pesos, y entonces, él por qué tiene que decir una cosa de esas si nosotros somos pueblo, nosotros somos personas de bien, nosotros somos personas que venimos trabajando de mano con la comunidad. Él no puede desconocer que en ningún rincón del municipio ni de las veredas de Tuluá no haya una persona que no se haya beneficiado con el servicio que nosotros prestamos. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del 25 de julio de 2018. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.